Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidas nuevamente a este canal de puntillas rubí. El día de hoy te voy a enseñar en cómo realizar esta bella puntilla de unos cisnes en forma de unas flores. En este caso yo los hice en unos girasoles, pero al igual lo podemos hacer en una nochebuena o en el color que nosotros queramos. Antes de iniciar con este tutorial, les invito a que se suscriban al canal, activen las campanitas de notificaciones para que no se puedan perder ningún video tutorial. Bueno, pues vayamos al paso a paso. Bien, pues para esta puntilla vamos a iniciar haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. Marcamos la cadena número 10 y realizamos 4 cadenas más. Hacemos medio punto la cadena número 10. Así de esta forma. Dejando un arito. Enseguida hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Hacemos medio punto aquí mismo. Subimos con 1, 2, 3 cadenas, cargamos y sobre este arito de 4 cadenas vamos a realizar 8 macizos contando con las cadenas que subimos. Aquí ya tengo realizada mis 8 macizos. Enseguida cargamos y sobre las 10 cadenas vamos a realizar 12 macizos. Llevamos 1, 2, así vamos a ir trabajando hasta completar 12 macizos sobre estas cadenas. Teniendo completo los 12 macizos, dejamos un espacio, hacemos medio punto, hacemos 3 cadenas, otra vez medio punto a la tela. Así, otra vez 1, 2, 3 cadenas, medio punto a nuestra tela, así. En esta parte hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, cargamos, hacemos un macizo. Y hacemos medio punto dejando equivalente a una casita. Así, de esta forma. Estando en esta parte, nuevamente hacemos 1, 2, 3 cadenas, medio punto. Llevamos una casita, otra casita. Dos, tres cadenas, medio punto. Teniendo las tres casitas, nuevamente volvemos a subir con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. Marcamos la cadena número 10 y volvemos a trabajar 4 cadenas más para unirla a la cadena número 10. Así, dejando un arito, subimos con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Hacemos medio punto aquí mismo. Esto es para un piquito. Nuevamente subimos con 1, 2, 3 cadenas. Y tal como trabajamos en este primer motivo, vamos a trabajar sobre esta parte. Teniendo ya aquí la cabecita de este motivo, volvemos a trabajar 1, 2, 3 cadenas, medio punto. Nuevamente 1, 2, 3 cadenas, medio punto.
En esta parte hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, cargamos y realizamos un macizo. Así hacemos medio punto nuevamente y volvemos a trabajar tal y como trabajamos en esta parte. Tres cadenas, medio punto. Bueno, pues así nos queda esta parte. Ahora pasamos al siguiente color para nuestro girasol y nos vamos a ubicar en esta parte. Hacemos medio punto, cargamos y sobre las 5 cadenas vamos a realizar 15 macizos. Llevamos 1, 2, así vamos a ir trabajando hasta completar los 15 macizos. Aquí ya tengo mis 15 macizos. Vamos a unir con medio punto en esta parte. Del medio punto de abajo hacemos una cadena más. Cortamos nuestro hilo. Así. De esta forma nos queda. Y así vamos a ir trabajando sobre las siguientes cadenas. Bien, pues ahora pasamos lo que son los pétalos de nuestros girasoles con nuestro color amarillo o color de su preferencia. Nos vamos a ubicar en esta parte y subimos con 1, 2, 3 cadenas, cargamos y realizamos un macizo aquí mismo. Así hacemos 1, 2, 3 cadenas. Contamos 1, 2, 3 macizos y en esta parte hacemos medio punto. Así. Estando ahí, vamos a cargar una vez nuestro gancho. Vamos a trabajar de esta forma. Sacamos así y así. Llevamos 2, 3. Nuevamente cargamos, sacamos así de esta forma. Así vamos a ir trabajando hasta completar 8 macizos. Teniendo los 8 macizos, contamos en el color café, hacemos 1, 2, 3 macizos y entre macizo y macizo hacemos medio punto. Así. Nuevamente subimos con 1, 2, 3 cadenas, cargamos. Hacemos un macizo aquí mismo. Así. Hacemos 1, 2, 3 cadenas para subir. Y de aquí en esta parte vamos a contar 1, 2, 3, 4 macizos. Y hacemos nuevamente medio punto. Así. Dejando 5 macizos de esta parte del centro. Nuevamente giramos, cargamos una vez nuestro gancho y volvemos a trabajar el mismo procedimiento tal y como lo trabajamos en el pétalo anterior. Aquí ya tengo mis 8 macizos nuevamente y volvemos a contar 1, 2, 3 macizos del color café. Hacemos medio punto, así, subimos otra vez con 1, 2, 3 cadenas, cargamos, realizamos un macizo aquí mismo y así sucesivamente vamos a ir trabajando hasta completar 5 pétalos sobre estos macizos. Bien, pues aquí ya tenemos nuestros 5 pétalos, este último macizo. Del último pétalo lo vamos a unir en esta parte, haciendo medio punto, una cadena más. Enseguida vamos a cortar nuestro hilo,
Y de esta forma ya tenemos nuestro primer cisne en forma de girasoles. Así vamos a ir trabajando sobre los siguientes motivos de esta parte. Bueno, pues aquí les muestro el resultado final de nuestra puntilla de cisne en forma de una flor de unos girasoles. Esperando les guste, y si es así, no olviden darle me gusta, comentar y compartir. Nos vemos en el próximo video.